Hola amigos, ¿cómo están? ¿En serio creíste que los habitantes solo intentaron escapar por el laberinto? Pues déjame decirte que estás equivocado, ya que el intento de escape por el laberinto fue uno de los tres intentos que los habitantes intentaron para poder salir de este. Así que hoy te traigo los cuatro intentos de escape que los habitantes trataron para salir del laberinto. Seguro que escuchaste el diálogo de Thomas y Newt en la primera entrega de Maze Runner, Correr o Morir, que ahí Thomas propone subir por las enredaderas para llegar a la cima y por ahí salir del laberinto. ¿Nadie ha intentado escalarlos? Pero Newt le contesta que ya lo intentaron, pero que las enredaderas no llegaban hasta arriba del muro. Claro, la hiedra no llega hasta arriba. Thomas quiere decir algo más, pero Newt le dice que si por alguna razón lograran subir, ¿de qué serviría? Ya que la separación de los muros era muy grande y que ellos no podían solo saltar de un muro al otro. Además, ¿qué puedes hacer desde ahí? Así que subir las enredaderas ya no era una opción. En esa misma conversación, Thomas mira fijamente a la caja. Newt se anticipa y sabe por qué Thomas estaba mirando la caja, así que le dice a Thomas que también ya intentaron bajar a un habitante por medio de la caja, cuando esta baja una vez al mes para subir provisiones a los habitantes. Pero Newt le explica a Thomas que la caja no baja si hay alguien dentro de ella. Eso ya se intentó. No baja si hay alguien adentro. Así que bajar por la caja era otro intento fallido de escape de los habitantes. Bajar por el agujero de la caja. Este intento de escape que los habitantes intentaron fue el más doloroso, ya que gracias a esto un habitante murió. Esto ocurrió durante el tiempo que la caja no subía para dar provisiones a los habitantes. Los habitantes fabricaron una larga soga de enredaderas fuertes y un habitante se ofreció para bajar por el agujero, así que lo bajaron por el agujero de la caja. Pero lo peor sucedió. Cuando estaban por la mitad del camino, algo con dientes muy afilados partió en la mitad al habitante que estaba bajando por las enredaderas. Después de esto, los habitantes enterraron lo que quedaba del habitante y en su lápida pusieron un mensaje de advertencia para que nadie vuelva a intentarlo. De hecho, en la película se puede ver la tumba de este habitante cuando a Thomas lo mandan a ver fertilizante. Ahí Thomas se detiene para ver una tumba y esa es precisamente la tumba del habitante que murió cortado en la mitad. Y es así, otro intento de escape fallido que acabó muy mal. Este es el único intento que funcionó. Bueno, esto era un intento fallido hasta que el bueno de Thomas llegó al área.
Pero durante esos 3 años de tortura, intentando descubrir dónde estaba la salida del laberinto, ir todos los días a buscar la salida en un laberinto, que por cierto parecía infinito, eso para muchos era otro intento fallido, pero se volvió una realidad cuando Thomas llegó al área y cambió todo. Así que este es el único intento exitoso de escape que los habitantes intentaron para salir del laberinto. Si te ha gustado el video, no olvides de suscribirte a este canal por si eres nuevo, de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, de comentar y darle like a este video. Yo soy AZTops y nos vemos el próximo video.